¿Y cómo financia estas producciones audiovisuales, intendente? Bueno, primeramente hemos contado con el apoyo de la Alcaldía de Medellín en las dos primeras producciones y en la tercera producción tuvimos el apoyo de la Alcaldía de Itagüí. Yo pienso que la autoridad civil del área metropolitana está muy comprometida para buscar que la Policía Nacional tenga esas herramientas pedagógicas para llegarle a los jóvenes. Agradezco también al mando institucional, en este caso todo el apoyo que hemos tenido de la Dirección General, y en Medellín, obviamente, a mi general José Ángel Mendoza, quien es nuestro actual comandante. En la vida del intendente hay una esposa, por supuesto, que se llama... Diana García. Diana García, y hay dos hijos, Manuela e Isaac. Isaac nació con un problema, síndrome de Down, pero eso ha significado que obviamente lo quiera más, pero que también lo está metiendo en sus planes educativos. ¿Cómo es ese trabajo con Isaac? Bueno, me ha tocado el corazón usted hoy con esa pregunta. Yo pienso que lo que hemos vivido con Isaac en nuestra familia ha sido algo muy bonito. Es una labor de aprendizaje y de muchas enseñanzas. Y yo alguna vez en una oración le pedí a Dios que me mostrara por qué me había mandado a Isaac con síndrome de Down. Y él me respondió con un guión. En este caso estamos hoy en la preproducción de Talento Millonario. Es una historia muy bonita que va ligada a un programa concurso que es exclusivo para estos niños que necesitan algún tipo de educación especial. Y lo queremos plasmar ahí, es contar lo lindo que son estos niños, lo que muchas personas no conocen. Entonces vamos ligados a ello, esperamos el año que viene, en el 2015, realizar ya el rodaje y poder mostrarle al mundo una faceta linda que tenemos a través de estas historias bonitas, como en este caso con mi hijo Isaac. ¿Usted quisiera, por ejemplo, algún día se imagina en la policía transmitiendo sus conocimientos a las generaciones de policías que vienen? ¿Ese le parece que es un buen escenario para que no se pierda el formidable trabajo que usted viene haciendo? Claro que sí, y agradezco de verdad el apoyo que el mando institucional nos ha dado. Hemos tenido la oportunidad de llevar estas producciones a las escuelas de formación, a las estaciones de policía donde están acantonados nuestros compañeros policías. Y esa es una bonita oportunidad para decirle a ellos que la institución Policía Nacional necesita de hombres y mujeres comprometidos día a día y que cuando damos el valor agregado estamos generando que nuestra institución crezca y eso lo necesita demasiado nuestro país, una policía comprometida día a día con la convivencia y seguridad ciudadana. Por eso es tan lindo lo que dice el general Rodolfo Palomino. Bueno, eso viene un eslogan de tiempo atrás, no es la Policía Nacional de Colombia, es la Policía Nacional de los colombianos, es decir, le están poniendo corazón a lo que es una institución tan grande y tan valerosa como la que usted representa esta noche aquí en el programa Nuestros Héroes, intendente Vanegas. No, de verdad que sí, yo pienso que esa directriz del mando institucional, de mi general Rodolfo Palomino, de mi general Luz Marina Bustos, de mi general Jesid Vázquez y toda la cúpula institucional. Yo creo que cuando la institución se fortalece con una calidad de personas como las que tenemos hoy al mando de la institución, eso hace que los hombres que estamos en los distintos comandos de departamento y metropolitanas del país sintamos esa responsabilidad de no fallarles, de decirles a estos comandantes, aquí tienen a sus hombres y mujeres policías comprometidos por la convivencia y seguridad ciudadana. Y eso repercute en un buen servicio a la ciudadanía. Intendente Vanegas, muchas gracias. Él confirma lo que les decía al comienzo. Estos 500.000 hombres y mujeres de la Fuerza Pública trabajan en múltiples facetas, siempre apuntándole a la seguridad y a la defensa de la vida, honra y bienes de los colombianos. Él no combate como combaten otros, él no patrulla como patrullan otros, pero es un trabajo del intendente Vanegas de una importancia única. Lo podrán ver, lo podrán apreciar, lo han podido entender ustedes. Bueno, intendente Vanegas, muchas gracias. De verdad que lo felicitamos por ese trabajo tan distinto, pero tan efectivo que usted hace al interior de la Policía Nacional de los colombianos. No, antes a usted, Fernando, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al Ministerio de Defensa y a todos los televidentes por haberme permitido estar en ese espacio tan importante. Muchas gracias nuevamente por estar aquí, gracias a ustedes por su atención. La cordial invitación para dentro de 8 días en este canal, media hora antes. Recuerde que el Ministerio de Defensa quiere interactuar con ustedes. Escríbanos, por lo tanto, a nuestro correo, nuestrosheroestv@gmail.com, ahí está el correo, o utiliza nuestro Twitter, que es @nuestrosheroes1. Gracias por su atención nuevamente y muy buenas noches.